Hello guys, good evening everybody. Hello. Hello Carlos, hello David, Gabriela, Karen, Yvonne, Marvin, Rosa, and Walter. Okay, good to see you. I'm gonna be in charge of this group. Hello guys, good to see you. Buenas noches, right? Good evening everybody. Okay guys, espero estemos bien y vamos a empezar este módulo que es el nivel 1, right? Ok, antes de empezar vamos a dar unos lineamientos de cómo es que trabaja INSAFOR y vamos a ver además qué plataformas vamos a estar usando. No sé si todos estamos en el grupo de WhatsApp. No sé si todos estamos en el grupo de WhatsApp, guys. ¿Sí? Bien. Entonces creo que se lo dieron al principio, ¿verdad? Ok, creo que la mayoría... el grupo de WhatsApp no me cayó nada a mí. Ah, bueno, está bien, les comparto entonces el grupo de WhatsApp porque así se nos hace más fácil tener mejor comunicación. Se los comparto en este momento en el chat y si ustedes tienen algún compañero que va a estudiar este módulo, también le pueden compartir el enlace para que pueda unirse a este grupo, ¿ok? Ahí está el enlace, ok. Nice to meet you guys. Mucho gusto en conocerles. My name is Teacher Joyce. Y les voy a hablar un poquito acerca de lo que va a ser este módulo. Ok, solo les presento entonces. Me just a moment, guys. Y vamos a ver un poquito de lo que es INSAFOR, cómo es que trabaja, la metodología, etc. Ok, ¿qué tal todos? ¿Qué? ¿No van a haber vacaciones? ¿O sí? Oh, yes, guys. Permítame un momentito. Creo que está. ¿Todavía no hay vacaciones, guys? Hay algunos lugares que son antes, ¿verdad? Ok. Me just a moment, guys. Aquí está. Let's see. No sé si es esto. Permítanme, guys. Sí. Aquí está. Okay, me regalan un momentito, guys. Que tuve un error con la presentación. Permítanme, guys. Me dan un momentito, please. Ok, está, guys. Ok. Ok, antes de empezar, guys, les voy a tomar asistencia. Esto siempre se hace como un control, ¿verdad? De la asistencia, porque es necesaria, ya les voy a platicar un poco, porque es necesaria la asistencia. Ok, ¿está Alejandra Patricia? ¿Alejandra Patricia está? Hello, hello, Alejandra. No, ok, let's see. ¿Aniela Eunice? ¿Aniela Eunice? ¿Aniela? ¿Está Daniela? No. Ok, let's see. ¿Carlos Ernesto Hernández? ¿Carlos Ernesto Hernández está? Present. Ok, thank you, thank you. Veamos. Carmen Gloria Gómez. Carmen Gloria Gómez. ¿Carmen? ¿Carmen Gloria no está? ¿Está Carolina Abigail? ¿Carolina Abigail? ¿No está Carolina? Bueno, veamos, no está. ¿Está David Alexander Rodríguez? ¿David Alexander Rodríguez? Sí. Ok, thank you, David. Veamos...
David, ¿está Diana Carolina? Diana Carolina, ¿está Diana? ¿No está Diana? ¿Gabriela Saraí? ¿Gabriela Saraí? Ah, ok, thank you, Gabriela. Okay, let's see. Está Grace Michelle Perdomo. Está Grace. Presente, teacher. Okay, thank you, Grace. Let's see. Está. Tenemos Karen Yvonne Cotto. Karen Yvonne. Presente, teacher, solo quiero hacer una observación. Anteriormente ya he hecho en cuanto a mis apellidos. Creo que la encargada de capacitación, ella es la que es Coto Díaz, yo soy Guevara Cortés, Karen Ivón, Guevara Cortés. Guevara Cortés, vaya, aquí se lo voy a cambiar entonces. Sí, gracias. Para Karen, Karen, Guevara me dijo. Guevara. Perdón, Karen. Guevara Cortés. Karen. Cortés. Guevara Cortés. Ok, está bien, gracias. Sí, esto es bueno saberlo. Ok, veamos. Permítame, Karen Guevara. Solo voy a agregar este comentario acá. Ok. Está, veamos, Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Marvin. Está Marvin. Está Marvin. Ok, veamos. Me dan un momentito, gracias. Estoy agregando los comentarios para que ellos lo puedan modificar. Está Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. No, Roberto Javier. Yes, present, present. Okay, thank you. Roberto. Roberto Jesper. Permítanme, guys. Roberto, yes. Está Marvin, sí, ¿verdad? Oscar Armando, Oscar Armando. Oscar Armando, ¿no está? Oscar Armando está, está Roberto Javier, Roberto Javier, no, Rosa Hilda, no, y este Selena Margarita, Selena Margarita, ¿no? Sí, acá estoy. Ah, oh. Este, Selena, Stephanie, Stephanie está ahí, Stephanie, Stephanie, hola, hola, ¿no está? ¿Está Walter René? ¿Walter René? Sí, acá estoy. Okay, thank you. Bien, vamos entonces a la presentación de este día y les hablamos un poquito acerca de INSAFOR, ¿verdad? Ok. Aquí está.
Okay. So, ¿me indican si pueden ver la presentación, guys? ¿Sí? Bien. Okay. Gracias, gracias. Les doy la bienvenida. Y comentarles, ¿verdad? Este es el módulo 1. No sé cuántos de ustedes ya hayamos estudiado inglés antes. ¿Ya hemos estudiado inglés antes, guys? ¿O esta es la primera vez? ¿Sería la primera vez? En su caso, Selena, ¿sería la primera vez o ya habíamos estudiado antes? Sí, inglés? Primera vez. Ah, está bien, está bien. ¿Qué de usted? What about you, Karen? ¿Es esta primera vez o ya habíamos estudiado antes? Es la primera vez. Anteriormente tomé el módulo 1 hace algunos meses, pero le puse pausa. Entonces, digamos que es la primera. Ah, está bien, muy bien. Es bueno tenerlas acá. Y siempre, el inglés siempre es necesario, ¿verdad? Y de usted, what about you, Walter? ¿Es esta la primera vez o es la... ya habíamos estudiado No, antes? Primera vez. Ah, primera vez, está bien, sí. Está bien. Bueno, felicitarles a todos, ¿verdad? Porque hemos tomado la decisión de estudiar inglés. El inglés, como cualquier idioma, se necesita de mucho trabajo y de práctica, ¿verdad? Eso es más que todo, practicar y practicar. Ok, entonces vamos a iniciar el módulo 1, Basic Module. Solo hablarles un poquito de mí, de mi experiencia laboral. Soy licenciada en idioma inglés. He trabajado en diferentes lugares, colegios, instituciones privadas, y acá pueden ver un poquito de mi formación académica. Entonces, ya tenemos un poquito de experiencia en esta área. Y estamos acá para servirles, right? Cuando tengan alguna duda, siempre estaremos pendientes de sus inquietudes. Bien, ¿cuáles son las reglas? Bien, nos pide Insafor que en el momento de que usted ingresa, ¿verdad?, a la sesión, debe de escribir el nombre completo según el DUI. En el caso que tengamos oyentes, hemos de agregar la palabra oyente cuando estemos en la clase. Si se recuerdan, les aparece como 3 puntitos, entonces ahí podemos editar el nombre. También algo que nos pide Insafor es que siempre tengamos la cámara encendida durante toda la sesión. Recordemos que estas clases son grabadas, entonces ellos están monitoreando constantemente quienes están con la cámara encendida y quienes no. Esto nos sirve a todos, principalmente para estar más atentos a la clase, poder participar y hacer cualquier comentario que tengamos. También Insafor nos pide que tengamos cuidado con el sonido. A veces se escucha que el panadero, que a veces se escucha que la tortilla, que el pan dulce, que las papas. Entonces todo eso se escucha, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener cuidado con ese sonido porque nos podemos distraer. Algo bien importante, y esto sí, les voy a pedir a todos que desde el primer momento usted participe. No importa la pregunta, no importa, teacher, yo no sé qué está diciendo, teacher, vaya más despacio que no le entiendo, no sé de esta palabra. Entonces, tenemos que participar, ¿ok? Si queremos ver una mejora en el inglés, debemos de participar, guys, esa es la única forma. Ok, no sé si hay dudas, guys, acerca de los requerimientos que tiene Insafor. ¿No? Ok, estamos bien entonces. Y esto es en cuanto a la ponderación que tenemos de la nota. En las clases tienen que ser el 100% de las clases. También cumplir con las tareas que tengamos en las clases. Eso también nos pide Insafor, ¿verdad? Diariamente vamos a hacer unas tareas. Y eso también lo toma en cuenta Insafor. Entonces, sí, tenemos que estar presentes, tal como nos dice en esta sección. ¿En qué momentos tomamos la asistencia? La tomamos en tres ocasiones. A las 8, a las 9 y a las 9:55. Esto con el fin de corroborar de que estemos pendientes, ¿verdad? Que a veces por el trabajo y por cualquier caso que tengamos, a veces podemos distraernos. Entonces, por eso es que se hace eso de la asistencia. Y tenemos otro requerimiento, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Eso se va a tomar en cuenta. Ok. Tenemos sesiones 1 a 1 disponibles.
Eso también se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp los días en el cual nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase. Solo va a ser un día en todo el módulo, así que en esos 10 minutos usted puede aprovechar a preguntar las dudas que tenga. Entonces yo le voy a compartir ese listado para que estemos, to be aware, right? Para que estemos sabedores de qué día nos vamos a quedar después de las 10 de la noche. Solo van a ser 10 minutos. Y los permisos, guys, yo no estoy autorizada para dar ningún permiso. Si usted, por ejemplo, me dice, teacher, no voy a poder estar en la clase porque voy a salir tarde del trabajo, yo no puedo autorizar ningún permiso. Entonces, si es algo así demasiado extremo, tiene que contactarse con la encargada. Creo que todos tenemos el contacto de la encargada, ¿verdad? No sé si todos lo tengamos cuando nos inscribimos. Creo que nos dieron un correo donde podemos como hacer este tipo de peticiones. Entonces, sí, principalmente los permisos acá no están autorizados por mi persona. Ok, no sé si hay dudas, guys. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Ok, estamos bien entonces. Bien, sigamos entonces. Permítanme, aquí está. Ok, en cuanto a las tareas y evaluaciones. En cuanto a esas, nos dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Esto es muy importante, lo que les mencionaba al principio. Todos los días nosotros vamos a hacer unas, se les llama quizzes, pero extremadamente cortitos, son de 5 o 10 preguntas. Eso lo vamos a hacer durante la clase. Entonces, por eso es necesario que usted esté en la clase, right? Tener el 80% como mínimo. Estas tareas se encuentran en la plataforma y con lo que les mencionaba, lo vamos a hacer después de la clase. Yo les voy a dar un tiempo durante la clase para que lo podamos terminar. También todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. En cuanto a eso, lo que les mencionaba, es todos los días, ¿verdad? Antes del viernes debemos de tener completos todos los, las tareas que vamos a estar haciendo durante la clase. La fecha límite, vamos a tener un examen que es midterm, que se va a hacer como a mediados y lo vamos a hacer el 18 de agosto. Y tenemos otro examen que va a ser el final, que lo vamos a hacer el 1 de septiembre en la clase, en la clase. Y el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. En cuanto a eso, no sé si todos tengamos el manual, el libro que utilizamos. No sé si todos lo tengamos, guys. No. ¿No? Bien, entonces... No. Este manual lo podemos encontrar en la plataforma. Si no, yo se lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp para que lo tengamos también, ¿verdad? Porque ese es el que utilizamos para hacer tareas, para que usted pueda revisar la estructura que vamos a estar estudiando, etc. Entonces, se lo voy a compartir también. Utilizamos Zoom. Y aquí tenemos algunas funciones que hacemos en Zoom, ¿verdad? Tenemos... El chat, tenemos el WhatsApp, tenemos los breakout rooms, que vamos a estar trabajando mucho en los breakout rooms. Y también tenemos el button de Ask for Help, que es donde podemos pedir ayuda cuando estemos trabajando. Ok, no sé si hay dudas en cuanto a lo que Zoom nos ofrece, en cuanto a la plataforma que usamos. No, las sesiones quedan grabadas, eso sí, podemos revisarlas, las vamos a tener en la plataforma, asimismo las podemos encontrar en el canal de YouTube de Inglés Corporativo, también ahí está. Ok, así que esos son como... Una consulta, ¿sí? Una consulta, perdón, con las clases grabadas en el canal de YouTube, ¿están disponibles a cualquier hora? Están disponibles, sí, a cualquier hora, así es. Este día se tiene la clase, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana ya está disponible. Ah, ok, gracias. Bueno, okay. Entonces esos serían más que todos los requerimientos, algunas informaciones que nos sirven para saber cómo es que vamos a trabajar en este módulo. Ok, no sé si hay dudas, guys, si no empezamos con la clase. ¿Dudas? Ok, no hay dudas, perfecto. Ok, vamos entonces, y antes de iniciar la clase, guys,
vamos a knowing each other, vamos a conocernos, vamos a presentar. Ok, todos vamos a hacer esto, vamos a introduce yourself, nos vamos a presentar y vamos a hablar un poquito acerca de lo que hacemos, acerca de lo que nos gusta hacer, por ejemplo, cuáles son nuestros el color favorito, el animal favorito y más que todo hablar de lo que nos gusta hacer. Ok, voy a empezar con mi información. My full name, mi nombre completo, my full name is Joyce Espinosa. I am from Santa Ana. En el caso de la familia lo vamos a dejar más adelante, vamos a ver eso. Solo preguntas sencillas. My favorite drink is water. Mi bebida favorita is water. My favorite color is, let's say, light blue. Mi color favorito es el celeste. And my favorite animal are dogs. Y mi animal favorito son los animales. Y I like to walk, I like to run, and I like to do different activities and learn a lot. Okay, what about you guys? Who wants to start? Who wants to start? ¿Quién quiere introduce yourself? ¿Quién quiere presentarse, guys? Who wants to try? Who says me? Or do you want me to choose you? ¿O los puedo elegir yo? Yes. Ok, let's do something, vamos a hacerlo. Yo voy a escribir un número en la presentación y si usted adivina el número, usted va a ser el primer en participar. What about that? Ok, vamos a hacer así mejor. Or if there is a volunteer, si hay algún voluntario, we can do it. Ok, volunteers. Yo teacher. Ok, there you go. Okay. Give me just a moment. Solo le comparto para que tengamos las preguntas. Ok. Okay, Aisa. Go ahead, David. My full name is David Alexander Rodriguez. Uh-huh. I am from Lourdes. My favorite drink is a water. Uh-huh. My favorite color is a black. My favorite animal is the dog. Only. That's it. That's it. Okay, thank you. David. Okay, David, como usted fue el primero, quiero que elija la siguiente persona. I want you to choose the next person, please. Who is going to be David? ¿Quién va a ser la siguiente persona? Who is going to be? La que está debajo de mí se llama Karen Yvonne. Okay, Karen, let's go, Karen, please. Thanks, David. Hi, my full name is Karen Yvonne Guevara Cortez. I am from Ciudad Arce. My favorite drink is coffee. My favorite color is yellow. My favorite animal is a dog. My favorite TV program is Falsa Identidad. Okay. Is that a series or is that a soap opera? ¿O es una novela? What is that? Es una serie. Ah, okay. It's a series. Okay, thank you. Okay, Karen, choose the next person, please. La siguiente persona. Yes, the next person. Walter Mendez. Okay, Walter, are you ready, Walter? Okay, there you are, Walter. Go ahead. Hi, my name is Walter René Mendez. Mm-hmm. I am from San Salvador. My favorite drink is Coke. Mm-hmm. My favorite color is morado. ¿Cómo se purple? Purple. Mm-hmm. Purple. My favorite animal is a dog. Dogs, okay, very good, Walter. Choose the next person, please. Choose the next person. ¿Quién va a ser la siguiente persona, Walter? The next person is Annie Martinez. Annie. Hello, Annie. Hello, Annie. Okay, there you are, Annie. Go ahead.
Hi, my full name is Aniela Eunice Martinez. I am from Santa Tecla. My favorite drink is Coke. My favorite color is pink. The meal I like the most is pizza. Mm-hmm. And my favorite animal is a dog. My favorite TV program is Grey's Anatomy. Oh, Grey's Anatomy, okay. That's a good one. Okay. That's it. Eso es todo, okay. Thank you, Annie. Choose the next person, please. Choose the next person. La siguiente persona, Annie. The next person. Quiero ver este... Carolina. Okay, Carolina. Hello, Carolina. Are you ready? There you are, Carolina. Let's go. Okay. Mm-hmm. My full name is Carolina Abigail Duran Rivas. I am from Sonsonate. Mm-hmm. My favorite drink is coffee. Mm-hmm. Yeah. My favorite color is turquesa, no sé. Turquoise. Okay, turquoise. My favorite animal is the cat. That's it. Okay. Okay, thank you, Carolina. The next person, please. Who is going to be the next person, Carolina? Creo que ahí se... Carlos Hernández. Okay, Carlos. Hello, Carlos. Hello, hello. Hello. Okay. Carlos. Okay, there you are, Carlos. Go ahead. Okay. My full name is Carlos Ernesto Hernández Cepeda. I am from La Libertad. My favorite drink is chocolate. My favorite color is blue. The meal I like the most is seafood. Yes. My favorite animal is the tiger. Mm-hmm. My favorite TV program is Harlan. Harlan. Is that a movie or just a series? Series. Ah, okay. Harlan. It's the first time. Interesting. Okay. Thank you, Carlos. Just the next person, please. Person, Rosa Escobar. Okay, let's see. Rosa. Or who? Hola. Oh, yes, Rosa. Go ahead, Rosa, please. Hello, my full name is Rosa Hilda Escobar Clavel. I'm from Sonsacate. My favorite drink is soda. My favorite color is blue. On the weekends, I love sleep. Yes, definitely. Me too. I love to sleep a lot. Okay. Thank you, Rose. Can you please choose the next person? ¿Podemos elegir la siguiente persona? Rose, please. Sí, Grace Perdomo. Grace Perdomo. Okay. Grace, go ahead, please. Hello. My full name is Grace Michelle Perdomo Rojas. I'm from Sonsonate. My favorite drink is Coca-Cola. Mm-hmm. My favorite color is light blue. And my favorite animal is the turtle. On my favorite TV program is La Ley de los Audaces. It's a series, okay. What's that about, Grace? ¿De qué se trata, Grace? Sobre abogados. Lawyers, are you studying to be a lawyer or are you a lawyer? Studying the lawyer. Me lo imaginé. Okay, sí. Thank you, Grace. Choose the next person, please. Thank you. The next person is Selena Margarita. Okay, Selena. Hello, Selena. Ready? Hello. Hello.
My full name is Selena Margarita Rodriguez Perez. I am from Santa Ana. My favorite drink is coffee. My favorite animal is a dog. Mm-hmm. And my favorite TV program is MasterChef. MasterChef. I love MasterChef too, right? Yes, interesting. I love it. Okay, thank you, Selena. Can you choose the next person, please? The next person. We have Javier, right? We have Gloria. We have Gabriela. We have Annie, Marvin. Gabriela Escobar. Okay, Gabriela. Hello, Gabriela. Okay, go ahead, please. My full name is Gabriela Sarilla Escobar Sigüenza. I am from Santa Ana. My favorite drink is the Coca-Cola. My favorite color is green. My favorite animal is the cat. Mm-hmm. And my favorite TV program is Doctor House. Doctor House. Are you studying for being a doctor, Gabriela? No. No. But I like it. Okay. Doctor House. Doctor House. Yes, Doctor House. I remember I watched that. Okay, guys. Somebody else? Volunteers? Volunteers who wants to introduce? Volunteers, guys? Tenemos voluntarios, guys? To introduce yourself. Recordemos, entre más practiquemos, es mejor. Eso sí, guys. That is important in English, that you speak as much as you can. Recordemos que durante el día no tenemos como mucha interacción con el inglés. Entonces, en estas dos horas debemos de sacar el provecho al máximo. ¿Ok? ¿No volunteers, guys? ¿No volunteers? ¿No? Ok. So, let's continue, guys. Entonces, continuemos with the lesson. Y vamos a ver el tema de este día. This is the first class. So, the topic that we are going to discuss this day are going to be affirmative and negative statements using the verb to be. Vamos a utilizar, vamos a estudiar este día cómo hacer las affirmative and negative sentences utilizando el verbo to be. Okay, let's go with the content. Let's start. Okay, quiero que en este momento think about some positions that people can find at their workplace. Also mention yours. En esta parte, guys, quiero que ustedes me indiquen, por ejemplo, cuáles son como algunos trabajos que podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo, workplace, workplace. Y vamos a mencionar yours. Por ejemplo, en mi caso, in my case, I work in a private school. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, teachers, podemos encontrar, por ejemplo, secretaries. También podemos encontrar accountants. Podemos encontrar nurses también porque tienen un departamento donde se encarga de cuando los estudiantes se enferman, por ejemplo, nurses. Ok, y en mi caso, my job is to be a teacher. Ok, let me ask you something. What about in your case, Javier? ¿Cuáles son algunos positions, let's say, that people can find at their workplace? ¿Cuáles son como algunos trabajos que podemos encontrar en su lugar de trabajo? ¿Cuáles serán unos? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Yes. En mi trabajo. Sí. Sería como bueno, en mi caso, que soy motorista. Ok. A driver. Ok, es a driver. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los oficios que podemos encontrar, por ejemplo, en su trabajo? Tenemos drivers. ¿Qué más? What else?
Recursos humanos. Okay, tenemos human resources, right? Tenemos human resources. ¿Qué más? What else? Give me one more. Uno más, please. Mantenimiento. Okay, maintenance. We have maintenance. Yes. Okay, ahí estamos. Ya nos compartió un poquito. Okay, what about in your case, Gloria? ¿Cuáles son como algunas positions que podemos encontrar or jobs that we can find in the workplace? Yes, Gloria? ¿Se refiere a Gloria Gómez? Gloria Gómez, exactly, Gloria Gómez. Yo soy principiante y no estoy nula, no sé nada, nada de nada. Puedo una que otras palabras, pero no me puedo desarrollar bien. No hay problema, pero, Gloria, no hay problema. No hay problema. Mi trabajo, por ejemplo, es de limpieza. Ok. ¿Cómo podría decir de drying? Ok, en el caso puede ser como cleaners, right? Cleaners. ¿Qué más hay en su empresa? ¿Qué más podemos encontrar en la empresa donde trabaja? Escritorios. Ok, pero por ejemplo de profesión, por ejemplo, u oficio, por ejemplo, secretarias, no sé si podemos. Secretarias. Ah, ok. Secretaries, ¿qué más? Secretaries, ingeniero. Engineering, ok. Engineering, licenciado. Engineers, ok. Luego tenemos licenciados, ok. ¿En qué? ¿Licenciados en qué? Puede ser como contadores. En economía, contabilidad. Okay. Ok, accountants. Uh-huh. Sí. Ok, eso está bien, muy bien, mira. Tenemos cleaners, secretaries, engineers, and accountants. Ok, eso está bien, Gloria, thank you. Ok, let's see, what about in your case, Carlos Hernández, tell me. What are some of the professions, some of the positions that we can find at your workplace? Okay, in my case, secretaries. Mm-hmm. That is, how do you say, ordenanzas? Like cleaners, let's say. Like cleaners. Cleaners, secretaries. Cleaners, ah, okay. Cleaners, engineers. Engineers, okay. Engineers, technician. Technicians. IT support, do we have IT support? IT support, son los que dan como el mantenimiento, los técnicos en informática. Yes. IT support, you have a lot. Hay muchos ahí. Yes. Ok, tenemos entonces IT support, son aquellos como que dan mantenimiento en las computadoras. IT support. Ok. Thank you, Carlos. Let's see. Walter, tell me in your case, Walter. ¿Cuáles son como some positions or some works that we can find at your workplace? The workplace is secretaries. Mm-hmm. Licenciados. Licenciados usualmente no se utiliza, sino que, por ejemplo, si son lawyers, en el caso que sean lawyers, solo se les dice lawyers. No sé si se refiere, por ejemplo, a administrativo o a contadores. Contadores. Ok, entonces serían los accountants, right? Contadores. Sí. Ok, thank you, Walter. What about in your case, Karen Yvonne? What are some of the positions that people can find at your workplace? I work in designer, develop a product. Mm-hmm. Engineers, nurses, yes. Okay, interesting, right? You are a designer then, right? Karen, a designer? ¿Es una diseñadora usted? Your microphone, Karen. No soy diseñadora, administradora. Ah, okay. So that means you work in administrative or in business, let's say business. Business. Los negocios también, right? Business.
Okay, guys, let's continue. No sé si hay dudas, guys. Estas son como algunas professions. Vamos a ver más, some of them more. Okay, let's see. Just clean this and let's continue. Okay, entonces tenemos algunas de las, algunas palabras, right, que podemos hablar when we are talking about the workplace. Algunas palabras que podemos encontrar en el lugar de trabajo. Por ejemplo, tenemos maintenance, que es el mantenimiento. Tenemos entonces maintenance. Tenemos entonces supervisors, los supervisores, right, que a veces llegan de sorpresa y no nos damos cuenta con los supervisors. Creo que en todas las empresas hay supervisors in different levels. Tenemos los engineers, los ingenieros, floor manager, esos son como los encargados de un departamento, digamos, de un piso. Floor manager. Tenemos el truck driver. Por ejemplo, son los motoristas, truck driver. Pero de estos grandes, los truck, right? De estos carros grandes, los truck drivers. Tenemos la última que sería secretary. Supervisor es normal. Supervisor. Tenemos maintenance. Tenemos también engineer. Tenemos floor manager. Tenemos el truck driver. Y por último tenemos secretary. ¿Y qué es driver? Es motorista. Sí, así es, motorista. Ok, entonces, repeat after me, guys. Maintainer. Ok, supervisor. Solo estoy escuchando, I'm just listening to... Supervisor. To Gloria. Solo escuché a Gloria, guys. Ok, thank you. Un aplauso para usted, Gloria. La felicito, Gloria. Okay. Okay, keep working. Okay, tenemos engineer. Engineers. Floor manager. Truck driver. Secretary. Okay, there you have. David, can you please read, please? ¿Podemos leer, David, please? Maintenance. Continue, David. Supervisor. Uh-huh. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Perfect, David. Thank you. The next one, the next person is going to be Marvin. Marvin, please. Jimenez. Marvin Flores. Hello, Marvin. Ok, veamos. ¿No está Marvin Flores? Sí, es que me está fallando la computadora. Ok, ok, let's go, Marvin Flores. Mm-hmm. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Computadora es más grande. Floor manager. Mm-hmm. Truck driver. Secretary. Ok, only repeat, please. Marvin Flores, supervisor. Supervisor. Perfect. Marvin Jimenez, please. Maintenance. Mm-hmm. Supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Perfect. Thank you, Marvin. There you have. Okay, ahí está el vocabulario de este día, guys. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a seguir practicando. ¿Cuáles son las professions de acuerdo a la picture? Por ejemplo, this one, guys. ¿Cuál sería la the profession para la primera imagen? Police officer, right? Officer. Tenemos the police officer. Officer. What about this one? ¿Qué será esto, guys? Shop assistant. Repeat, guys, please.
Shop assistant. Shop assistant. Very good. What about this one? Assistant. Dentist. Okay, tenemos dentist. Yes, tenemos dentist. What about this one? Pilot. Pilot. Tenemos el pilot. Yes. And this one? Teacher. Okay, tenemos teacher. Teacher. What about this one? Cleaner. Yes. Tenemos cleaner. What about this one? Doctor. Yes. Very good. And the last one? Nurse. Okay. There you have. Okay. Carlos, please, can you read the professions? Shop assistant, teacher, dentist, cleaner, police officer, doctor, pilot, nurse. Okay. Thank you. Please, Ana Martinez. Shop assistant, teacher, dentist, cleaner, police officer, officer, doctor, pilot and nurse. Okay, very good. Thank you, Annie. Then let's go with Grace. Let's go, Grace. Shop assistant, teacher, dentist, cleaner, police officer, doctor, pilot, and nurse. Okay, there you have, guys. Questions about the vocabulary? Preguntas, guys, acerca del vocabulary? No hay dudas? Okay, let's continue. Ok, vamos a hacer entonces un listening, guys. Ya les comparto la pantalla para que hagamos este listening. Ok, vamos a hacer esta práctica de listening. Si podemos tener ahí el cuaderno para ir copiando la respuesta. Ok, vamos a escuchar 3 veces. Y, después yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Así que... let's go. Just a moment. Okay, me indican si lo pueden ver, guys. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes, okay. Yes. Let's listen. Vamos a escucharlo y estas son 10 preguntas. They are 10 questions. 10 questions. Okay, entonces, let's listen. Number 1. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number 2. My father teaches math at a university in our hometown. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number 4. She carries a gun for protection as part of her job. Number 5. The man will explain all of the historical sites on your trip. Number 6. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number 7. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number 8.
The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number 9. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Okay, guys, one more time. One more time. Let's listen. Number 1. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number 2. My father teaches math at a university in our hometown. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number 4. She carries a gun for protection as part of her job. Number 5. The man will explain all of the historical sites on your trip. Number 6. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number 7. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number 8. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number 9. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Okay, guys, the last time, and then you give me the answer. Let's listen. Voy a pedir que por favor me ayuden con los microphones, guys. Please, microphones must be off. Okay, thank you. Number 1. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number 2. My father teaches math at a university in our hometown. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number 4. She carries a gun for protection as part of her job. Number 5. The man will explain all of the historical sites on your trip.
Number 6. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number 7. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number 8. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number 9. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Okay, guys, let's try to answer this together. Let's see. I'm going to write in the chat the questions that you are going to answer so you can help me. Okay, number 1 is going to be for Gloria Gomez. Number 2 is going to be for Selena, please. Selena is going to be is going to do number 2. Carolina, number 3. Okay, Walter, number 4. Let's see, Marvin Flores. Marvin Flores, 5. Let's see, number 6, Carlos. Number 7, Karen. Karen, number 8 is going to be for Grace, and number 9 is going to be for Gabriela. Number 10 is going to be for Rosa. Okay, let's see. Okay, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta, Gloria, de la number 1? He says, he really enjoys at the... ¿Qué profesión sería? Hello, hello, Gloria. ¿Cuál sería? He really enjoys. The microphone, Gloria. 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 El microphone. Microphone, Gloria. No se le escucha. Ok. Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? He really enjoy chef. Ok. Ay, si está mala, Gloria, le vamos a poner una penitencia. Oiga. Ok, veamos, Gloria, veamos. Ajá. Usted dice, esa es su última respuesta. Es que no entiendo la pregunta. Ok, esa es su última respuesta, Gloria. Si no, penitencia, Gloria. He hosts. Está segura, Gloria, está segura. Ajá. He really enjoys. Enjoys, disfruta. ¿Cuál sería, Gloria? ¿Sería host? Una de las palabras que están ahí. Sí, una de las palabras tiene que host. Ser, Gloria. ¿Qué sé cuál sería, es entonces? Que no entiendo, ¿no? Andes. Pero ¿cuál es la que no, más? No, Andes, tres hosts. Veamos. Elija a alguien que le pueda ayudar, que le pueda decir esta es Gloria o esta no es. Tiene a Javier, Aniela, a Marvin. Aniela. Aniela, ok, Aniela. ¿Cuál sería Aniela?
¿Cuál es la respuesta? He really enjoys, para que pueda salvar a Gloria de la penitencia. He really enjoys chef at the house, mom. Vaya, si está mal, dos van a bailar ahorita. Veamos cuál es la respuesta. Incorrecto, se salvaron. You're safe. Ok, vamos con la siguiente. My father, ¿quién tiene el número 2? Era para Selena. Selena, ¿cuál es la respuesta, Selena? Hola, Selena. Hola. Yes, ¿cuál es la respuesta? My father. My father. No se puede usar comodín. Se puede utilizar. Utilicemos el comodín. Utilicemos el comodín, entonces. Sí. Estoy entre dos, pero la última no sé qué significa. Fire son los bomberos. Fire. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería? ¿Vamos a utilizar el comodín? ¿Quién es el comodín? vamos a ver. Don David Rodríguez. Bueno, don David, ¿cuál sería la respuesta para salvar a Selena de la penitencia? The professor. Profesor, yes. Veamos. Exactly, estamos safe. Thank you. Estamos a salvo. Ok, number three, veamos. Carolina, number three. ¿Estamos listos con la número three, Carolina? Software programmer. Okay, I know work downtown. Veamos software. Okay, vaya. Carolina, le voy a poner una canción y usted nos va a bailar, oiga, de penitencia. Y si no puedo. La Macarena todos podemos, así que esa. I'm just kidding, Carolina. Okay, thank you, Carolina. It was a countdown, right? Y la oración era, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Okay, dice que usa software programs. Quizás por ahí nos pudimos confundir. Y pudimos pensar que era software programmer, right? Pero utiliza el software programs para control los records financieros, right? Es un accountant, contador. Let's go with number four. Who has number four? Let's see, number four. It's going to be for Walter, right? Sí. Hey, Walter, let's go, number four. She carries... Police officers. Okay, Walter, are you sure, Walter? Yes. Okay, let's see. Police officer, yes. She carries a gun. Siempre lleva una pistola for protection as part of her job. It is a police officer. Okay, let's go. Number five. Let's see. Number five. Marvin Flores. ¿Estamos listos, Marvin? Are you ready? Marvin? No, true. Yes. Okay. The man will explain. ¿Qué sería? ¿Sería teacher, tour guide, or travel agent? Travel agent. Agent, veamos. No, it is a tour guide. La oración era, the man will explain all the historical sites on your trip. Y va a explicar todos los sitios históricos, right? En el trip. Ese es un tour guide. Okay, what about number six? Who has number six? Let's see, it's going to be for Carlos. Ready, Carlos? Number six. Okay. Telemarketer. Telemarketer, let's see. Are you sure, Carlos? I think. Si no, la Macarena, ¿verdad? La Macarena. Veamos, no, right? It is a sales associate. La oración era, María works at a clothing store. Ella trabaja en una tienda de ropa.
helping customers, ayudando a los clientes a encontrar lo que ellos necesitan. Entonces, es un sales associate. Okay, let's continue. Number seven. Okay, let's see. Number seven is going to be for... Okay, let me check. Okay, let's see. It was going to be for... Oh, for Karen. Karen, number seven, Karen. Okay, that was a hard one. Eso era un poquito difícil. Puede tener un comodín, Karen, si no... Si no, la Macarena. Bus driver. Okay, it's a bus driver. Let's see. Mire, Karen, le salió bien. Correcto, Karen. Congratulations. And it says, he'll stop near the next light. Él se va a detener en la próxima light, right? And you can get off there. Y nos podemos salir del bus. Así que es un bus driver. Vamos con la number eight. Who has number eight? Let's see, number eight. It goes for Grace. ¿Estamos listas, Grace? Hello, Grace. I'm Grace. Ready. Okay, let's go. What is the answer? Host. Okay, let's see if it is host. No. The woman server. Took my order. La mujer tomó mi orden. But the food hasn't come yet. Entonces, es un server, de los que nos atienden en los restaurantes. Como un mesero, algo así. Exacto, server. Ok. Ok, thank you, Grace. Number nine, who has number nine? Let's see, number nine. Ok, Gabriela, number nine. ¿Estamos listos? Are you ready, Gabriela? I'm ready. Ok, let's go. What is the answer? Mechanic. It is a mechanic, let's see. Yes, it is a mechanic. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow. Okay, it's going to be mechanic, definitely. Okay, and the last one, who has the last one? The last one is going to be for Rose. Are you ready, Rose? What is the answer? Creo que sí, pero no estoy segura si así se pronuncia. Take agent? Ticket agent. Let's see if it is a take it, ticket agent, no. La oración era, my sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tired. Flights son los vuelos. Mm. Así que es una flight attendant. Okay? Great. So, let's continue, guys. Let's continue. Tuvimos 5 de 10. Les voy a compartir este enlace que es muy bueno. Si queremos ver resultados... esta página es buenísima, así que se las voy a compartir en el grupo del chat para que la tengamos. Me indican si la pueden ver. Buenísima esa página. Pueden encontrar los scripts, listenings, muy buenas, se las recomiendo. Y vocabulario también. Ok, let's continue, guys. Let's continue. Ok, hicimos el listening y vamos ahora a lo que es el verb to be, right? Verb to be. That is an easy verb. El verbo ser o estar. Verb to be. Ok, veamos, aquí está. Ok, tenemos las tres formas del verb to be. ¿Quién me dice cuáles son las tres formas del verb to be? ¿Cuáles son las tres formas? ¿Cuáles son las tres formas del verb to be, guys? Tenemos que es am, is y are. Bien. Estas tres palabras conforman lo que conocemos como el verb to be. Que es más que todo cuando traducimos él está en la oficina. Ella está en la escuela. Ese está es el verbo to be. O nosotros somos, ellos son. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el am? El am lo vamos a utilizar con el sujeto I. Yo soy. Por ejemplo, I am a teacher. I am a teacher. Yo soy una maestra. I am a teacher. El is lo vamos a utilizar cuando tengamos
He. He y she. She, también me hace falta uno por ahí. She it, y el otro. It. 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 El he lo vamos a utilizar cuando sea él, para hombre singular, ¿ok? Él, él está en la escuela. He is in the school. At the school. He is at the school. He is at the school. Él está en la escuela. Tenemos she, que lo vamos a utilizar también con is. She is in the supermarket. Ella está, singular. Ella está en el supermarket. Ok, el it lo vamos a utilizar para una cosa que sea un animal o sea un objeto. Por ejemplo, it is, en el caso que estemos hablando de un gato, ¿verdad? It is in the car, digamos. Estamos hablando del gato o el perro, solo uno. It is in the car. O en el caso que sea un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está la botella? It is on the desk. Está en la mesa. Ok, entonces estos son importantes. El it es solo para una cosa, guys. Una cosa. One thing. Perdón, ¿dijo gato o dijo carro? Gato o carro puede ser ya sea para un objeto o para un animal. Ok. Uh-huh. Ok, pero eso sí, el it es solo para uno solo. Ok, uno. One thing. Entonces tenemos el siguiente que sería are. Are lo vamos a utilizar cuando tengamos you. Por ejemplo, you are smart. Usted es inteligente. You are smart. Usted es. También lo podemos traducir como ustedes son inteligentes. También. Algo bien importante es que, por ejemplo, cuando hablamos de adjetivos, en este caso smart, inteligente, en español le agregamos la S, ¿verdad? Inteligente. Le agregamos la S para hacerle como... plural. Exacto, para hacerlo plural. Pero en inglés no existe la S. No existe la S en los adjetivos. Así que eso tengámoslo muy en cuenta. ¿Ok? Eso no le podemos agregar la S a los adjetivos. Ok, tenemos la siguiente que es they. Ellos, ellas. They are smart. Ellos son inteligentes. They are smart. ¿Ok? Ellos, ellas. Tenemos el siguiente que es we. Nosotros, nosotras. We are students. Nosotros somos estudiantes. Okay, we are students. Ok, no sé si hay dudas acerca de... Estos son los subject pronouns y el verbo to be. No sé si hay dudas. Questions? No questions? Ok, very good. Ok, guys. Entonces, recordemos que en inglés hay muchas contracciones. American people like to contract everything, everything as much as they can. Entonces, en este caso, vamos a aplicar que las contracciones se hacen con el verbo to be. En caso que tengamos, por ejemplo, el verbo to be am, I am, am. Estamos contractando con el apóstrofe, le quitamos la vocal A y ya lo tenemos contractado, más corto, shorter. Tenemos you are, your, a secretary, contractado, de apóstrofe, and R-E. He is, his. She is, she's. Entonces, es lo mismo, solo que usualmente este lo utilizamos cuando estamos hablando. Eso lo van a escuchar mucho. Y esta, la forma larga, de long form, lo vamos a utilizar cuando estamos escribiendo. Esa es más que toda la diferencia. ¿Ok? No sé si hay dudas con las affirmative sentences. ¿Questions?
No. Okay, good guys. En la otra parte tenemos las oraciones negativas. Simplemente le vamos a agregar not después del verbo to be. En la forma larga, I am not Natalie. La forma corta, I'm not Natalie. La forma larga de you are not. La forma corta, you're not. Tenemos la forma larga, he's not. O la forma corta, he's not. She is not. Tenemos la forma corta, she's not. No sé si hay dudas, guys, acerca de las affirmative and negative statements. No questions? Ok, good guys. Entonces vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Creo que no todos tenemos el libro, ¿verdad? Les voy a compartir el ejercicio para que lo podamos hacer. Ok, ya les comparto entonces. Ok, vamos a hacer este último ejercicio para que practiquemos un poquito. Ok, en este caso, let's see, Grace, ¿cómo sería la primera? ¿Qué verbo to be sería para la primera? Is. Ok, is, muy bien. Is. David, number two, what about number two, David? We are. ¿Perdón? We are. We are, excellent. ¿Y la negativa cómo sería? Weren't. We are not, or we're not. We're not. What about three? La tres, ¿cómo sería, guys? La tres, number three. It affirmative is, and negative. It is a cat. ¿Y la negativa? It's not a cat. Okay, very good. Lucy, what about four? ¿Cómo, cuál sería el verbo to be? Lucy is a pupil. Lucy is a pupil, yes. Lucy is a pupil. Pupil es como estudiante, pupil. Ok, tenemos five. They are. ¿Y la forma negativa? They are not. Ok, what about number six? John? John is a boy. John is a boy. ¿Y negativa? Negative? John is not. Oh, excellent. What about number seven? I am American. ¿Y la forma negativa? I am not American. Yes, tenemos la number eight. Tom and Peter. Our friends. Our friends. ¿La negativa? Tom and Peter are not friends. Yes, friends. Okay, what about number nine? You? You are a girl. You are a girl. ¿Y la negativa? You are not a girl. Okay, vamos con la número 10. The book is red. ¿Y la negativa? Real. The negative? The book is not red. Okay, the book is not red. Okay, there you have, guys. Perfect. Okay, vamos a completar entonces los siguientes ejercicios in pairs. La primera la vamos a hacer utilizando las occupations. Ya se los comparto. Okay, aquí está. En este primer ejercicio, what we are going to do, guys, is that we're going to use the verb to be using the professions. Vamos a utilizar el verbo to be con las profesiones. Easy, for example, la número uno, Alan. Is truck driver. Is a truck driver, yes, ahí estamos. Y así vamos a hacer hasta la number six. En el siguiente ejercicio lo vamos a hacer, vamos a completar la información with three different information, right? Por ejemplo, que estemos hablando de, vamos a escoger algún compañero, puede ser algún compañero de trabajo que tengamos. Si se conoce de acá, pues de él puede hablar. Por ejemplo, el name, digamos que es Rosa, digamos. Occupation, digamos que Rosa is a chef. Lo que ella no es, she is not a teacher. Es algo supositorio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé si hay dudas, guys, questions. Les comparto esto en el chat box, por si no tenemos el libro. Y me dan solo un momentito para poder compartir. Estamos todos en el chat box, right, guys?
Sí, todos estamos en el chat, en el chat box, en el grupo de WhatsApp, perdón. Allá. Están los ejercicios, guys, y vámonos entonces a los breakout rooms. Vemos unos. Let's go. Okay, let's go, guys, to the breakout rooms. Okay, let's see, veamos qué pasó. Ok, ahí está. Annie, Gabriela, Gracie, Javier, todavía me hace falta. Okay, let's go, please. Grace, ¿cómo vamos, Grace? Todo bien, teacher. Todo bien, ok. No sé si le apareció el del el papá, que se pueda unir al breakout room. Si no, pues me indica para ver si le asigno en otro grupo. No comprendí muy bien qué me preguntó. No sé si le apareció como una que se puede unir a otro grupo. Ah, sí, le di que no. Ah, vaya. Vaya, no se preocupe. Ahorita le voy a enviar nuevamente al grupo. Ah, ok. Permítanme. Ok, veamos, Gabriela, ¿qué pasó, Gabriela? Teacher, podría volver a enviarlo porque ¿sí? No sé, cuando toco mi pantalla que lo quiero seleccionar me saca, por favor. Otra, vaya, lo voy a mandar nuevamente, Grace. Ok. Ahí está, Grace. Ok, ya, gracias. Ok, you're welcome. ¿Qué pasó, Javier? Okay. Vamos entonces al breakout room, Javier. Solo tiene que darle a aceptar y Luis se va a unir al grupo, ¿ok? Ok, let's go, Javier. Ok, ¿y qué pasó, Marvin? Marvin. No entendí, teacher. Vaya, Gloria le va a aparecer en su pantalla un cuadrito que dice tiene que unirse a la sesión. Entonces le da a aceptar ahí y se va a ir a un grupo. ¿A la sala? Sí, a la sala. ¿A un grupo? Ah, ok. ¿A otra sala? Sí, a otra sala. Va a trabajar con un compañero. Ok. Entonces okay. Me tengo que salir de aquí o no, me no, va a no, avisar. No, no, no. No. Ahí. Ahorita le aviso. Ahorita le aviso. Veamos. Bueno. Solo tiene que darle a aceptar, ¿ok? Ahí está. Yes. Entrar. Sí. Entrar. Hello, guys. Vamos. ¿Preguntas? Hola. Rosa. Sí, no encuentro el ejercicio. Ajá. Ah, el libro, no sé si se los fíjese que les no sé si les dieron como un enlace para que puedan unirse a un grupo. No. ¿El grupo de WhatsApp? No recibí nada. En el grupo, perdón, en el grupo de WhatsApp sí están, pero yo intenté entrar al otro donde creo que están los ejercicios y los libros, pero no sé dónde encontrarlos o buscarlos. Vaya. Yo solamente tengo este donde me mandaron el link para poder ingresar a la clase, pero no tengo ningún otro, o sea, grupo no tengo. ¿Grupo de WhatsApp? Si no, ya se lo compartí ahí en el chat, lo puedes revisar. Lo revisé, pero no lo veo, fíjese. No, permítame, voy a ver si les puedo cargar el libro para que lo puedan tener ahí. Ok.
Sí, porque así solamente veo el link para conectarse a la clase, pero no encuentro más. Vaya. El link para el grupo de WhatsApp no tiene entonces, no está en el grupo de WhatsApp. No está en el grupo de WhatsApp. Vaya. Entonces, si quiere, si puede, no sé si puede ver el chat box de Zoom. El chat. Ahí les he compartido un link para que se pueda unir al grupo de WhatsApp, porque ahí usualmente es donde le pongo los ejercicios para que puedan practicar. Ah, sí, ahorita lo estoy viendo. Vaya. Y les voy a compartir en este momento el libro. Ok. Aquí está. Bien, ok. No sé si tengan más preguntas, guys. Pues, por el momento no, voy a buscar. Por el momento no, gracias. Ok, you're welcome. Let's go, let's continue. Hello, hello, Marvin, what happened? Okay, ya le asigno un grupo, Marvin, ¿ok? Ya estuvo. Ya terminamos. Sí, con David Rodríguez estuve. Ah, va, está bien, me da un momentito, por favor, para que terminen los demás, ¿ok, Marvin? No problem. Ok, thank you. Ahí estarán los demás allá abajo. Yo creo que todavía están, pero ya me contactó. ¿Sale la botita? Nos esperábamos un rato. Ok.
Okay, guys, let's continue. Okay, let's see. Okay, did you finish, guys? Yes? Okay, perfect, David. Okay, let's do the exercise. Let's practice. Okay, let's see. Okay, let's see the first one. Oh, the first one, we did it right. Let's see, Marvin Jimenez. What is number two? What is number two? Mm-hmm. I am assembler. I am a assembler. Assembler. Okay. So what is that? What is that assembler, guys? In Spanish, we say ensamblador, right? Okay, that is the profession. What about Michelle? Michelle, what is the verb to be for Michelle? Carolina. ¿Cuál sería el verbo to be para Michelle? ¿Michelle? Uh-huh. ¿Carolina? Hello, hello. Okay. Okay. Creo que estoy un poco perdida porque se me había desconectado y después me volví a incorporar otra vez a la... Ok, no problem, Carolina. Ok, no sé, el verbo to be, ¿cuál tenemos? Am, is, are. ¿Cuál sería para Michelle? Michelle, uh-huh, is floor manager. She is a floor manager. Okay, thank you. Okay, the next one. Annie, please, number five. He? Yes, he is not floor manager. Okay, he is not floor manager. Okay, thank you. What about number four? Number four, Grace. What about number four? My boss? My boss is not. Okay, is not a what? Maintenance. Is not in maintenance. Okay, thank you. Okay. Okay, the next one. La siguiente. Gabriela Saraí. Tina. Tina. Tina is engineer. Tina is engineer. Okay, Tina is. Engineer. Okay, there you have. Very good, guys. Let's continue with the next part. Continuemos con la siguiente parte de negative, utilizando la name, occupation, y lo que no hacen. Okay, the first one. Me ayuda, por favor, Gloria Gómez. La primera. El name. Hello, hello, Gloria. ¿Puedo usar mi nombre? Is Snake. Ajá. Gloria, Gloria. Okay. My name is Gloria, muy bien. Occupation, cleaner. Ok. No, I am not. Secretary. I am not a secretary, ok. Negativo, no, no, not secretary. I am not a secretary. Yes. Ok, there you have. Okay, thank you. Selena, por favor, number two. Selena, please, number two. Name, occupation, and not. Mm-hmm. The microphone, Selena, the microphone. Perdón. No problem. Name, Sebastián. Sebastián, okay. Occupation, doctor. He's a doctor. Not electrician. He is not an electrician, okay? Thank you, Selena. The next one, please, Marvin Martinez. Marvin Jimenez, I'm sorry, name, number three. Give me another. David Rodriguez? Mm-hmm. David Rodriguez. Warehouse manager. Mm-hmm. He's not a supervisor. He is not a supervisor. Okay, there you have. Okay, guys. Ahora les voy a pedir que busquemos algún famoso que a ustedes les guste. I want you to look for a famous person. Y ustedes me van a hablar de esa persona. Por ejemplo, cuál es la occupation, cómo es él, por ejemplo, dónde trabaja, de dónde viene.
y me van a hablar acerca de esa persona. Si podemos compartir una imagen de esa persona, mucho mejor. Por ejemplo, veamos, yo no conozco muchos, pero que me acuerdes de Harry Potter. Ok, Harry Potter, no sé si Harry Potter is a famous person. Ok, he is tall, veamos, he is tall. He is from England. Él es de Inglaterra. He is an actor. He is an actor. Ok. Ahora quiero que ustedes me describan a alguien que sea famoso, que a ustedes les guste, ya sea un cantante o un actor. Podemos, y le voy a pedir que busquemos una imagen. Ok. Y hablamos de esa persona. Él no es un cantante. He is not a singer. Ok, ahí está el ejemplo, guys. Simple, right? Something simple. Ok, les comparto esto en el grupo de WhatsApp para que tengamos el ejemplo. Ok, les voy a dar unos 2 minutos o si estamos listos podemos presentar. Who wants to do it? Puede ser Vicente Fernández. Puede ser Selena también, Selena. Somebody, right? Alguien a que ustedes les guste como cante, por ejemplo, etc. Okay. Podemos proyectar una imagen. Le voy a pedir que busquemos una imagen en Google y ese le vamos a presentar. Okay. 3 minutos más, guys. Y luego presentamos. 3 minutes more. 3 minutes. Si estamos listos, if you are ready, let me know. 3 minutes. Una consulta, ¿cómo pongo la imagen en Zoom? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo pongo la imagen en Zoom? Vaya, ese hay una parte que dice, ahí abajito hay como un botoncito verde y cuando ya usted ya tenga la imagen puede darle ahí en Share Screen. Okay. Entonces ahí le va a pedir que comparta la imagen. La imagen y usted te elige la pantalla. Aquí le va a aparecer en share screen. Ok, ahí está. Vamos a ver si
Okay, guys, vamos a empezar. We're going to start. Do I have volunteers today? Tengo volunteers, volunteers, volunteers. At one, Annie, yo ya la vi que quiere participar. Yo ya la vi a usted. Okay, no, right. But, si me adivinan el número, guys, si me adivinan el número, usted va a ser the first one. Or, si tenemos voluntarios, guys. Okay. Okay, me van a decir un número del 1 al 10. Veamos, veamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? Sí. Okay, yo let's go. Creo que ya compartí mi pantalla. Ah, ¿verdad? Sí, sí, ahí está, ahí está. Okay, tell us about this guy. Oh, Superman, okay. Henry Cavill is a famous person. He's a Superman. He is not a doctor. Okay, he is Superman, he is doctor. Okay, and he is not a doctor. He is not a doctor. He is an actor. Okay, yes, Superman. Okay, thank you, thank you. Okay, Annie, please choose the next person, Annie. Walter Mendez. Okay, Walter, let's go, Walter. Estoy buscando el personaje ahorita. Ok, Annie, choose another. Cojamos a otro. Después va a ser Walter. Ay. Quiero ver. Ay. Karen. Ok, Karen, you are famous, Karen. Go ahead, Karen. Ok, voy a intentar compartir, es la primera vez que comparto, así que no sé si voy a poder. Ok, ok. No sé salirme. Ok. Es en el puntito, en la parte les aparece ese puntito verde, ahí tenemos que darle compartir, seleccionamos la imagen y luego le damos compartir. Ok. No sé si estoy compartiendo o no. Dejar que salga. Creo que tiene que cerrar, creo que usted, Dani, creo que tiene que cerrar su pantalla. Quiero ver. ¿A dónde me salgo? Permítame ahorita. Vaya. Okay. Ahí está. ¿Y sí? Ya estamos, ahí estamos, ahí estamos. Karen, Karen, ¿estamos listos, Karen? Sí, creo que sí. Ok, let's go. Creo que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Ahorita, ahorita. Ahí está, ahí está. There she is. Ok. Who is she? Gracie Rendon is person, no sé cómo se pronuncia, famosa. Famous, famous. Famous. Mm-hmm. Is that is... chef. Okay, she is a chef, okay? Okay. What else? What else, Karen? Okay, Karen, thank you. Thank you, very good. Okay, the next person, Karen. Who is the next person? Carolina. Okay, Carolina, let's go, Carolina. Hola, hola, Carolina. Hello. Hello, quiero ver, voy a ver si lo puedo compartir. Ok. Que ahorita estoy conectado solo del teléfono. Siempre sería la misma opción. Sí, siempre, siempre, Carolina. Okay. Si no, Carolina, ahí está, ahí está, ahí está compartiendo. Pero no sé si... No. O sea, ¿aparece algo? No, 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 nada, nada. Bien, si quiere, le damos espacio a alguien más mientras usted pueda solventar, que pueda compartir, Carolina. Ok. Ok, thank you.
Creo que lo voy a hacer yo. Okay, Walter. Okay, Walter. Can you share your screen? Ahorita, pantalla. Oh, a famous person. Okay. Creo que ya. No. En ahorita está una parte que dice Zoom, transmisión de pantalla, dice. No, no, entonces. Y ahí está ¿cómo? Una foto, no sé si sea usted. Sí, no, ese es. Dirección web. No, es diferente. Solo sale una imagen, Walter. Creo que es usted. Sí, no, no, entonces no, no puedo compartir todavía. Permita, voy a buscar primero cómo compartir y después voy. Ok, ¿les aparece como una parte del botoncito verde? No sé si le aparece. ¿Un botoncito verde? Vaya, entonces ahí le damos clic, ahí se le damos clic. Después le van a aparecer como varias pantallas en las que quiere compartir. Entonces usted selecciona la pantalla y luego le da otra vez compartir. Y ahí se le va a proyectar. ¿Sí, Walter, o no? No, ok, no problem. Vamos a dar la oportunidad a alguien más. Ok, Gabriela, go ahead, Gabriela. Go ahead, ok, let's go, let's present. Veamos, let's see. Solo veo una pantalla blanca, Gabriela. No sé si se está compartiendo, Gabriela. Dice que no me deja compartir porque alguien más está compartiendo su pantalla. Oh, Isa, Isa, perdón, yo estaba compartiendo. Ya, ah, ya vaya, vaya, Walter. Se salvó, Gabriela. No, 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 que siga no. Ella porque todavía no lo he buscado. Vaya, vaya. Entonces sigamos, sigamos, Gabriela. Ya casi se salvaba, mira, Gabriela. Casi. Ahorita, ahorita están. ¿Ya? Ahí está. Ok, ok, ya hablamos. Ah, Cristiano. Hablando aquí. Cristiano Ronaldo is famous deportist. He is from Portugal. He is not doctor. Okay, he's not a doctor. He is a famous person, right? Yes, he is a famous person, right? Okay, do you like football, Gabriela? ¿Te gusta el fútbol? Do you like football? Yes. Ah, okay, that's why. Yeah, por eso, ¿verdad, Gabriela? Okay, thank you, Gabriela. Ok, ¿estamos listos, Walter? ¿Estamos listos? ¿Walter? Sí, solamente que no he buscado. Voy a copiar el link de la página y porque solamente me aparece por link. Ok. Y mientras tanto... Todavía no estamos. Todavía aquí. No, no, todavía no. Ok, me ayuda. Can you continue, please? Let's see. Rosa, please, can you present? Hola, sí. Ok, let's go, Rosa. Voy a intentar porque también nunca he compartido. Ok, no problem. Problem. Ok, mientras los compañeros presentan, guys, les voy a pedir que vayamos a la plataforma de INSAFOR y completemos el primer quiz que aparece en su plataforma, mientras Rosa termina. Ok, así que les voy a pedir que hagamos el quiz de este día. Si nos podemos ir a la plataforma, dice sección 1, damos clic y damos a la unidad ahí, ¿verdad? Para hacer el quiz. Teacher, para sí. No atrasar, ¿puedo mostrarlo así? A ver. Sí, sí. Sí, está bien, está bien. Uh-huh. Is Columbus Shore is an actor, singer, and dancer. He is not pilot. Ok. No, no sabía de él. Is an actor? Yes. Ok, is an actor. Ah, ok. I didn't know. No sabía de él. También. Ah, ok, ok. ¿Le gusta la música? Me gusta. ¿Do you like music? Bailar.
Ah, okay, okay. That's good, Rosa. Okay. Thank you, Rosa. Okay, les decía que a los que no hemos presentado, todos vamos a presentar, pero mientras tanto, les voy a pedir que vayamos a la plataforma. En la plataforma vamos a encontrar estas secciones. Entonces les voy a pedir que aquí a partir de mañana les va a salir el video. Entonces les voy a pedir que vayamos a esta tarea, a la tarea 1, y completemos el quiz que tenemos acá. Y eso sería todo, 5 preguntas nada más. Ok, mientras ustedes presentan, Carlos, ok, presenta usted, please, you can present. Disculpe, teacher, okay. ¿A dónde vamos a presentar este quiz? Es en la plataforma. No sé si tengamos el enlace de esa plataforma. Les dieron un número, me parece, un acceso. No sé si tengamos acceso a esa no, plataforma. No lo tengo yo. Vaya. Veamos. No. Bien, le voy a compartir el enlace y no sé si pueda ingresar. Ayúdenme. Porque creo que se los tienen que dar por parte de INSAFOR. Es que yo correo. Yo como en el teléfono lo tengo, pero no tengo computadora. Puede ser que ahí haya recibido el correo donde usted le aparezca como su usuario y su contraseña. Ah, sí. Vaya, entonces sí. Con eso tiene que ingresar a esa plataforma. Ah, ok. ¿Me salgo de acá? No, ahí puede mantenerse. Solo tiene que abrir otra pestaña. Y ahí usted se va al enlace que le compartí y agrega su usuario y la contraseña. Okay. Sigamos, Carlos, please. Sí, dígame, Selena. Fíjese que yo he intentado ingresar a la plataforma y me parece que no soy suscrita aún. Ah, bueno, está bien. Entonces, sí, puede ser que todavía no le hayan hecho el registro, pero si gusta, le puede escribir a la persona con la que ingresó los datos y ellos son los encargados, los técnicos que hacen eso del ingreso. Ok, okay. Está bien, gracias. Thank you. Ok, me ayuda, please, Carlos. Estamos listos. I'm sorry. Ok. Permítanme que se me trabó. Ok, no problem. Bueno, también es la primera vez que voy a compartir. A ver si puedo. Yes, you can. Tenía la imagen y la perdí. Ok, no problem. Este día recordarle a Carlos que se va a quedar. Ok, Carlos. No, perdón. Déjeme ver solo ver el listado. Veamos, este día le corresponde, sí, a Carlos Ernesto. Ok. No sé si estoy compartiendo. Ahí estamos, yes, a girl, it's a girl, a beautiful girl. Tell me about her. Yes, a beautiful girl. It's a famous person. Mm-hmm. Kate Beckinsale is actress. Mm-hmm. Sí. He's from England. Mm-hmm. He's not chef. Mm-hmm. That's it. Okay. One thing, Carlos. Una cosa, Carlos. Cuando nos referimos a ella, decimos she is. She is. Ajá. She is. Okay. Y cuando digamos, estamos hablando de él, vamos a decir, he is. Okay. Okay. Thank you, Carlos. Okay, let's continue. Walter, ¿cómo vamos, Walter? Ready. Sí, Walter. En YouTube, no sé. Igual, te lo voy a compartir así. Okay, go ahead. He's... okay. Jack Sparrow, okay? Is Johnny Depp. Okay. He is famous person. Mm-hmm. He is actor. Mm-hmm.
He's not a doctor. Yes, he's not a doctor, right? Okay, thank you, Walter. David, please go ahead. David. One moment, please. Okay, no problem. ¿Me confirma, please? Yes, of course, of course. Yes. Okay. Hey, guy, go ahead. He is a Keanu Reeves. Mm-hmm. He's a famous actor. He's a tall. Mm-hmm. He's from Canada. He is not a chef. He's not a chef. No, definitely he's not a chef. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Yes, excellent actor. Okay, thank you. Marvin Jimenez, go ahead and present, please, Marvin. Okay, Marvin, go ahead, please. Sorry, one moment. Okay. Okay, let's see, Marvin. Yeah, okay. We are from the same generation. Okay, go ahead. He's Isaiah, the Pegasus. Mm-hmm. He's the bronze saint. He is the protector of the good Athena. Mm-hmm. He is not Goku. He is not Goku, yes. Okay, great. Okay, thank you. Good job. Okay, let's continue, please. The next one. Let's see. Selena, please, the next one. Okay, Selena, please. Okay, ahorita. Okay. Right now. Okay, right now. I was thinking about that. Yo estaba pensando en eso. Qué divino el pensamiento, Selena. Okay, go ahead. Selena Quintanilla is a famous person. Mm-hmm. He is can singer. No sé she is a singer. Singer. Uh-huh. Yeah. I have a beautiful body. Yeah. And she is surfista. She is an artist. Okay. Uh-huh. Very good, Selena and Selena. Por eso tiene su nombre, right? Yes. Okay, that's good. Okay, thank you, Serena. Okay, guys, ya casi terminamos. Solo pedirles que para el día de mañana quiero que pensemos en alguien de la clase y lo vamos a describir. Quiero que, por ejemplo, llévense eso, que van a hablar de una persona de la clase el día de mañana. Así que preparemos algo pequeño porque vamos a tratar de adivinar quién es esa persona, okay? Así que solo... para que estemos, ya que hagamos algo durante el día, vamos a elegir a una persona de la clase y vamos a hablar de esa persona, ¿ok? Por ejemplo, she is, let's say, a singer, or she is an engineer, she is an accountant, o cosas así. She is not a doctor. Vamos a describir a esa persona de los compañeros de la clase, ¿ok? Si no hay más preguntas, guys, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Have a good night. Y me quedaría con Carlos este día, ¿ok? El día de mañana no se le voy a olvidar que es el turno de Marvin Jiménez, ¿ok? Entonces nos vemos, guys. Have a good night and see you. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye-bye. See you. See you. See you. See you, guys.
Ok, Carlos. Ah, perdón, sí, Carlos. Veamos. Perdón, okay. Solo estaba terminando la cuestionario, pero me equivoqué. En vez de darle a enviar, le di siguiente. Ah, entonces está haciendo todavía el... lo puede hacer, Carlos. Vaya, solo... ya lo tenía, así como le digo, me equivoqué en eso. Ah, vaya, no, pero lo puede hacer, puede retomarlo. Ah, ok. Okay. Si gusta, puede terminarlo en este momento para que, por si tiene alguna duda. Vaya. Lo termino ahorita. Ok, ok, take your time. Bueno, ya lo envié. Ya me salen cuáles son correctas y cuáles no. Hola. Está, sí, está bien, Carlos. Ok, sí, ese es el punto que usted pueda practicar con ese ejercicio. Bien, no sé si tengamos alguna duda del tema que estuvimos estudiando este día, Carlos. Por ejemplo, usted me decía que cuando me refería a una otra persona, es she o is. O también, digamos, si me estoy refiriendo a alguien, puedo sustituir el she o el he por el nombre. Siempre es igual. Exacto, sí. Por ejemplo, si estamos hablando de él, por ejemplo, digamos que estamos hablando de su hermano. Mi hermano, he, ¿verdad? He is Antonio. O podemos decir Antonio is a teacher. Entonces podemos utilizar los dos, pero mi punto con eso era que cuando estemos hablando, por ejemplo, cuando digamos ella es, usted va a decir she is. Cuando decimos él es, he is. He is. Ajá, porque usted me mencionaba que era, cuando estaba hablando de ella, me estaba diciendo he is. Ah, me equivoqué. Ajá, entonces por eso. Pero esa es más que todo la diferencia. Al principio así pasa. Ajá. Al principio lo otro sí que pasa. Yo he visto mucho en las películas que cuando presentan a alguien, no sé por qué, pero así va en el inglés, que dicen this is, ajá, this is, como sí, que para sí. Una cosa. Exacto, es pero como sí es expresiones que ellos tienen, this is Michael, this is Jonathan, etc. Así es. Pero sí son cosas que se van aprendiendo, vocabulario que se va aprendiendo. Ok, del verbo to be, no sé si tengamos dudas, Carlos. Dice que tengo una duda, pero, o sea, no lo hemos, o sea, cuando se mete el das con la tercera persona. El das, aquí lo podemos ver, está bien. El das ya va a ser como para un nivel 2. Es bueno repasarlo. El das... lo vamos a utilizar cuando tengamos he, she, and it. Okay, por ejemplo, en preguntas, does she have a car? ¿Tiene ella carro? Does she have a car? Does she have a car? ¿Tiene ella carro? Yes, she does. She does. Sí, sí tiene. O en el caso que digamos... she does the homework. Ella hace la tarea. She does the homework. En el caso que sea negativa, she doesn't do the homework. She doesn't do the homework. Pero eso sí lo vamos a ver más adelante, pero sí es bueno saberlo. Es bueno. Ah, ok. Bueno. She doesn't do. No, con lo que hemos visto hoy, pues... creo que no tengo mayor duda que la afirmativa y las negativas. Exacto, las afirmativas y las negativas. Es bastante básico este nivel, por eso es que es como que se está repasando eso, ¿verdad? Pero no está de más practicarlo.
Ok, entonces vamos a practicar ese tema en estos 4 minutos que tenemos y usted me indica, por ejemplo, cuál es el verbo to be de acuerdo a la conversación. Ok, can you read it, please, Carlos? ¿La puede leer? Voy diciendo el nombre, David, Jennifer. No, 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 solo no, el texto. Solo el texto. Y elige de una sola vez el verbo to be. Hello, Jennifer. How are you? Fine. Sí, ¿Cuál sujeto tu, cuál verbo to be? She is or am? She is fine. No, estoy confundido. Hello, Jennifer. How are you? She's fine. Oh. Si yo le pregunto a usted, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo me I'm fine. Uh-huh. Entonces fine. Sería, I'm fine. Continue. I'm fine. Okay. Es que me confundí, pero, ajá. Uh-huh. I'm sorry. What's your name again? Uh-huh. David Medina. Okay. Sería his or its? His. He is. Okay. Ok, si yo le pregunto cuál es tu nombre otra vez, ¿cuál es tu nombre otra vez? Me respondería como his or its. Estamos hablando de él. It's. Ahí donde usted ve en las películas, this is. También podemos decir it's. It's David. Uh-huh. It's David. David Medina. David. Uh-huh. David Medina. Okay. Continue. That's right. David, this is Sarah Connor. O sea, lo que quiero entender es que lo que está en paréntesis, una de las dos tiene que ser. Una de las dos tiene que ser, así es. Ah, entonces, that's right, David, this is Sarah Connor. Siempre sigue Jennifer, ¿verdad? Uh-huh. She's in our math class. Exacto, she is in our math she's class. Continue. Hi, Sarah. I'm nice to meet you. It's nice to meet it's. You. Ahí estoy confundido. ¿Por qué it's y no I'm? Si se lo traduce sería, es un gusto conocerte. En este caso no lo podemos decir, estoy en gusto. Ah. No tendría sentido. Entonces sería, it's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Ok, the last one. Pues mira, qué bueno está esto, porque o sea, algo tan sencillo, pero me ve confundido. Sí, sí, créanme que siempre se aprende algo nuevo. Ajá. Ok, dice, hi, David. Hi, David. I think I am my English class, too. You're in my English. You're in my English class too. Sí. Creo que tú estás en mi clase de inglés, ¿verdad? I think you're my English class too. All right. Yes, I am. Exacto. Ahí está, mire. Bueno, repasarlo, right? Okay. Ahí estamos, yes. David. Entonces, si tiene alguna pregunta, okay, la podemos contestar entonces todavía. Con esto del diálogo que acabamos de ver, este lo puedo ver de, o sea, si yo lo quiero repasar. Para mañana ya va a estar disponible el video. Pero el día de mañana voy a ver si les comparto este diálogo, porque lo vamos a hacer en la clase mañana. Y se los comparto de una sola vez en el chat. Okay. Ajá, para que lo puedas repasar entonces. Ok, entonces sí, quedan. Sí, perdón, no, Carlos. Estaba
estaba tratando de entenderlo sin traducir. Ah, entonces, sí. No sé si hago bien. Fíjese que por el momento, quizás yo le puedo decir que podemos empezar así, traduciendo. Pero ya cuando estemos, por ejemplo, en un módulo 2 o 3, ya la traducción no se la recomiendo, porque lo que pasa es que usted piensa doble y ya su cerebro empieza a trabajar más lento. Pero ahorita como que queremos relacionar el inglés con el español y a veces eso funciona al principio. Ya después, ya cuando estemos más avanzados, sí, no les recomiendo que ya vayamos traduciendo. Ok. Uh-huh. Así que por el momento, poco a poco. ¿Ok, Carlos? Ok. Ok, entonces, have a good night and see you tomorrow. ¿Ok, Carlos? Ok. The same to you. The same to you. Ok, thank you so much. Have a good night. Good night. Good night.